El poeta Luis Ríos solía decir que no se puede vivir como si la belleza no existiera. Es emocionante. La belleza puede conmovernos, consolarnos, perturbarnos, incluso, como sabía bien Stendhal, la belleza puede afectarnos. El arte es la realización ideal de la belleza y el lugar por antonomasia para encontrarnos con el arte y con la belleza es el museo. En la Ciudad de México hay más de 125 museos, pero de entre todos esos museos hay algunos que destacan por encima de todos los demás, como es el caso del Museo Nacional de Arte. Y hoy tenemos la fortuna de poder entrevistar a su directora, la doctora Sara Paz. Sara, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias. Sara, ¿por qué no comenzamos hablando un poco acerca de este magnífico edificio que en su momento fue Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, así Archivo es. General de la Nación, y que pues, es un edificio de principios del siglo XX, aunque tiene cosas arquitectónicas que desconciertan un poco? Así es, bueno, no tenemos conoce. Elementos arquitectónicos muy interesantes, uh-huh. procedentes de una arquitectura que comúnmente se ha dado en llamar ecléctica, uh-huh. que eso es todo y nada, ¿no? Porque uh-huh. es una mezcla de todos los elementos de otros estilos arquitectónicos del pasado, pero así es, este inmueble fue sede del Archivo Nacional de la Nación uh-huh. Entre 1973 y 1976, más o menos. Uh-huh. Anteriormente perteneció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, antes Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, uh-huh. y fue este el cometido original que le dio vida, ¿no? Que hizo que Porfirio uh-huh. Díaz encomendara al arquitecto italiano Silvio Conti su construcción entre 1903 y 1906 aproximadamente. Es un arquitecto italiano. Es un arquitecto italiano, uh-huh. italiano. Y se terminó en la época de don Porfirio. Así es, ya no lo uh-huh. alcanza a inaugurar don Porfirio porque ya había uh-huh. salido rumbo a otras tierras ¿no? en el buque, pero lo inaugura en una muy modesta ceremonia, aparentemente Francisco y Madero, justamente porque estaba ya previo el estallamiento de la revolución, así es que pues es realmente discreta la ceremonia de apertura, uh-huh. pero bueno, siempre estuvo este inmueble en el que estamos ahora, siempre estuvo dedicado al servicio público. En 1982 abre como Museo Nacional de Arte uh-huh. y en el año 1999 cierra para ser objeto de una renovación museológica sin precedentes prácticamente uh-huh. en la historia de los museos en México y abre con el proyecto Munal 2000. ¿Qué se siente trabajar aquí? Bueno, para mí de verdad es entrañable porque además he estado varios años aquí, no solamente como directora, uh-huh. Conozco bien la colección, estoy familiarizada con uh-huh. los espacios del inmueble, pero bueno, también la riqueza de la historia del propio predio, ¿no? El hecho de estar uh-huh. En el centro histórico rodeados de una riqueza absoluta en términos arquitectónicos, enfrente del Palacio de Minería de Manuel Tolsá. En un predio que perteneció además a la Compañía de Jesús desde el siglo XVII y que albergó también al Hospital de San Andrés hacia finales del siglo XVIII y durante el XIX, ¿no? De hecho, se dice que aquí embalsamaron a Maximiliano, ¿no? Exactamente. Bueno, este museo tiene muchísimas obras de arte de distintas épocas, pero ¿cuáles dirías tú que son las obras que destacan un poco más? Uy. Sin ser injusto con las demás, pero menciona algunas de las obras que te parecen más Nunca destacadas. Se puede ser justo, uh-huh. en efecto. Tenemos una colección vastísima en términos de representatividad temporal. Uh-huh. Digamos que somos el único museo de arte que tiene un espectro tan amplio. Estamos hablando de 5 siglos de arte, uh-huh. pues no mexicano, porque antes no era México, era arte nuevo hispano. Uh-huh. Sin embargo, nuestro acervo arranca justamente con los grandes maestros del siglo XVI. Tenemos una colección
fantástica de pinturas de Baltasar de Chave Orio, de uh-huh. Baltasar de Chave Ibía, de Baltasar de Chave Rioja, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir construyendo uh-huh. todo el espectro de la pintura novohispana, Luis Juárez, Rodríguez Juárez, José Juárez, ¿no? Tenemos verdaderamente obras de formatos extraordinarios. Estoy pensando en el San Lorenzo de José Juárez que tenemos en nuestra sala 5. Yo creo que esa es una de las obras uh-huh. más emblemáticas de nuestra colección novohispana. Por supuesto, pasando por el Echave de los Azules, Echave uh-huh. Ibía, que tenemos varias piezas de su autoría, sobre todo dos Inmaculadas Concepciones que normalmente están en nuestra sala 2. Es muy difícil después no hacer justicia, como bien dices, ¿no? A las uh-huh. piezas que no estamos mencionando, pero la representatividad que tenemos de artistas de nuestros siglos XIX y XX también son claves, ¿no? A pesar de que somos más bien conocidos por nuestro acervo pictórico, bueno, estamos justo uh-huh. Afuera de la sala en donde se alberga la exposición de José María Velasco, que es el paisajista más emblemático de México a finales del siglo XIX y que también además forma parte de nuestro corazón del edificio uh-huh. y porque el mismo Porfirio Díaz le tuvo ese aprecio, digamos, como artista en la elaboración, uh-huh. en la construcción de un paisaje incluyente pero moderno, pero al mismo tiempo autóctono, ¿no? Representativo de lo que era México en esa concepción, en un edificio encomendado por Porfirio Díaz, justamente con la intención de ser la sede de un ministerio, de una secretaría, como se les conoció posteriormente, uh-huh. que tenía en su seno la capacidad de darle progreso y dinamismo al país, ¿no? Las comunicaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente José María Velasco y nuestra colección de Velascos, que es la más importante a nivel institucional, pues es un emblema para nosotros, sin dejar atrás, por ejemplo, a todos los artistas que están representados en nuestra exposición de La Piedra al Barro, que también es permanente, y que trata de reconstruir esta atmósfera de finales del siglo XVIII, que la gliptoteca, por ejemplo, de Berlín. Las gliptotecas son espacios que concentran esculturas en piedra, yeso, sobre todo antiguas, ¿no? Y que se refieren también a esta idea de la antigüedad clásica como nuestra cuna o como la cuna uh-huh. de todo el arte occidental, y nosotros, pues, bien representados en ello. Tenemos, por ejemplo, piezas de Manuel Vilar, tenemos piezas de Felipe Sojo, tenemos piezas de Valero, tenemos el famosísimo y además muy querido del público Tlahuicole, exhibido en nuestra nueva exposición de La Piedra al Barro. Tenemos también, por ejemplo, piezas de Arnulfo Domínguez Bello, o autores que en realidad estuvieron más vinculados al proceso finisecular, es decir, el cambio uh-huh. del siglo XIX al XX, que estuvieron incluso implicados en la famosa huelga de estudiantes de la Academia San Carlos uh-huh. a principios del siglo XX, justo también en la coyuntura del movimiento revolucionario, y que junto con otros pintores como Diego Rivera, Ángel Sárraga, estoy pensando en Saturnino Herrán, ¿no? Uh-huh. El propio Roberto Montenegro con El Pescador de Mallorca, bueno, constituyen este gran espectro de luminarias del siglo XX del arte, que hacen el arte moderno mexicano, que van a estudiar a Europa y que uh-huh. vienen y dejan, digamos, esa síntesis o ese conocimiento a partir del contacto con las vanguardias y forman un arte nacional, ¿no? Sí, qué curiosa es su evolución, ¿no? Del arte, digo, de un arte académico, si tú ves lo que estudiaban en Europa, pues era ese arte académico clásico. Así y es. Les tocó el despertar de las vanguardias y se incorporaron rápidamente a este. Pero en general este museo ofrece esa maravillosa oportunidad de conocer el arte mexicano, conocer el arte mexicano en su evolución, ¿no? Este espectro, por uh-huh. ejemplo, y ahora que hacía referencia a las vanguardias, una obra que bueno, la gente viene a ver con uh-huh. mucha frecuencia y que es, yo creo que también una de las piezas estelares de la colección, es... por ejemplo, en este tránsito de lo académico con la ofrenda de Saturnino Herrán y también en este contacto vanguardista que tiene uh-huh. Diego Rivera y que se decanta o que se hace material gracias a la pintura del propio paisaje zapatista y que tiene la mujer del pozo del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. tener esas posibilidades de explorar la búsqueda plástica de nuestros artistas tanto en la Academia Mexicana y después en el extranjero uh-huh. y ver cómo se hace, por ejemplo, en el caso de Rivera, esta síntesis en el paisaje zapatista, bueno, pues es extraordinario. Es una maravilla. A propósito del paisaje, y ya que la colección de paisajistas de este museo es tan notable y la que se encuentra en la sala José María Velasco, te quería citar unas palabras de Goethe acerca de la naturaleza. Goethe dice: la naturaleza nos rodea y nos enlaza. Somos impotentes para penetrar más allá de su superficie como lo somos para salir de su círculo. Vivimos en ella y le somos extraños. Nos habla sin cesar y jamás nos revela su secreto. ¿Tú crees que José María Velasco o
el doctor Atle, buscaban ese secreto en la naturaleza. ¿Cómo se ve un paisaje? ¿No es lo mismo? Yo creo que sí. Además, es muy interesante, partiendo justamente de esta cita, hacer una, pues no una comparativa formal o plástica, porque sería no injusto, sino son elementos distintos, ¿no? Uh-huh. Comparar, por ejemplo, a Velasco con el paisaje o la visión del paisaje que construye Gerardo Murillo, el doctor Atle, cuando Gerardo Murillo tiene un temperamento completamente distinto y es vulcanólogo y se lanza a ver la erupción del Paricutín y registra todo esto, y tenemos una colección de dibujos magnífica que dan cuenta justamente de este proceso, y es una visión, digamos, mucho más tónica, ¿no? Sí. Tónica de la naturaleza que comparada no... Comparada con la serenidad. Exactamente, que no implica la serenidad del paisaje que aprehende idealmente José María Velasco en estas vistas ideales, ¿no? Y en esta construcción ideal de un Valle de México transparente, rodeado con sus volcanes característicos, que también, por ejemplo, incide en la representación de otras regiones como la propia Cañada de Metlac, ¿no? Que es muy famosa y que tiene este tren que va horadando el paisaje y que ahora nos podría parecer así como horroroso, que cómo se invade un entorno natural, y en aquel entonces era visto justo al contrario, es la capacidad del hombre de transformar el paisaje y de vincular los puntos más distantes del territorio nacional en aras del progreso. Entonces, son momentos históricos muy distintos, son enunciaciones plásticas tremendamente distintas, pero la riqueza, o una de las muchas riquezas que ofrece este museo, es que aquí se pueden ver todas, ¿no? Este museo, cuando abrió, creo que contaba más o menos con 1,200 obras. Hoy son muchas más, o quizá menos. Sí, sí. Pero, ¿cómo es que un museo de esta naturaleza adquiere obra? Claro, bueno, el proceso es complejo. Puede haber dos vías, adquisiciones o donaciones. Generalmente, bueno, hay adquisiciones por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La colección, de hecho, nuestra colección, como toda la colección de los museos del IMBA, es una colección institucional. Simplemente se nos asigna por congruencia con la misión o vocación de cada uno de los recintos, pero también hemos sido objeto de varias donaciones. Se hace un proceso muy complejo de revisión, de acreditación de los materiales, sobre todo para saber qué parte de nuestro guión va a apuntalar, o sea, para qué es útil adquirirlo, y bueno, se promueve. Ahora tenemos una colección que ya raya prácticamente las 6,500 piezas, ¿no? ¿Hay alguna obra que tenga una historia peculiar? Que, digo, muchas obras de arte, o casi todas las obras de arte, tienen alguna historia. ¿Qué le pasó al cuadro? ¿Qué le pasó al pintor? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota de alguna obra? Bueno, de las muchas que tienes aquí. Muchas. Tenemos la Malgré tú, de Jesús F. Contreras, pero bueno, el hecho es que la pieza se hizo cuando el autor ya era manco. Entonces le pone, ¿no?, justamente este nombre de A pesar de todo, varias piezas de esta misma época. O sea, él perdió una mano. Él perdió una mano y llevó a cabo la talla del mármol con la que le quedaba. Entonces, bueno, es como... Y por eso le puso A pesar de todo. Qué maravilla, ¿no? Esa pieza estuvo exhibida junto con otras del mismo autor y con otras del mismo horizonte histórico en la Alameda y en el Paseo de la Reforma durante un buen número de años. Mi mamá se acuerda de haberlas visto ahí, hasta que, bueno, finalmente se integran a la colección del instituto y ya se resguardan aquí, se exhiben aquí, ¿no? Pero bueno, sí, hay supongo muchas... Cada pieza tiene una anécdota particular o distinta. Entonces... A mí me llama la atención en lo personal una pieza que tenemos muy temprana de David Alfaro Siqueiros, que son dos campesinos. Es un pastel, además, en un fondo azul que es totalmente atípico de lo que nosotros recordamos de Siqueiros, y que además está firmado Alfaro, casi todavía con letra Art Nouveau, ¿no? Entonces es tan temprana que no la asocias con el resto de la producción de un muy joven Siqueiros. Entonces. Qué maravilla. ¿Algo más que quieras añadir, Sara? Pues nada más que nos visiten, que son bienvenidos, que hacemos muchas cosas para vincular a nuestras comunidades, digamos, ya fieles con lo que normalmente hacemos, pero que no solamente queremos a los fieles, queremos que todos se interesen por lo que estamos produciendo aquí, por la calidad de los discursos expositivos que tenemos, sobre todo en nuestras temporales, pero que, bueno, cuando no hay temporal, tenemos un tesoro por descubrir aquí, tanto en el inmueble como en la variedad de la colección que exhibimos y en el resto de las actividades con que arropamos estos discursos. Sara Vaz, de nuevo, muchísimas gracias. Al contrario. Y felicidades por la pasión que muestras, que tienes con tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Despidamos esta emisión
con unas palabras de Bruno Bettelheim. El arte tiene como misión primordial afirmar la vida, tanto en su aspecto trágico como en el cómico. La tarea del arte es la celebración del ser humano y su destino para ayudarnos a aceptar nuestra condición de mortales, al convencernos de que aquello que le da sentido a la vida del hombre trasciende nuestra existencia individual. Visiten el Museo Nacional de Arte, no una vez, sino muchas veces. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra. Este 2017 se celebran 20 años de que se autorizó la primera concesión para vagones de carga en vías mexicanas. Actualmente el sistema de trenes en el país representa 12% de la carga del país. Solamente en 2015 se transportaron por este medio cerca de 83 mil millones de toneladas kilómetro, cifra que significa un crecimiento cercano al 4% contra 2014. De igual forma, en 2016, aunque aún no se tienen las cifras finales, se proyecta que los trenes de carga tuvieron un avance de alrededor del 2.5%. Sin embargo, para este 2017, nuevos retos vinculados con el comercio internacional y la posible eliminación del Tratado de Libre Comercio podrían entorpecer el ritmo de este sector. Se estima que 70% de la carga de los trenes está vinculado con las exportaciones e importaciones de Estados Unidos y Canadá y solamente 30% al consumo doméstico. Ante el panorama, en este año los trenes podrían avanzar con el PIB, es decir, apenas lograrán un crecimiento de entre el 1.3% y el 1.8%. Así que reducen la marcha.